Hola amigos, soy Armando Villarreal. En este jueves 26 de mayo tengo el gusto de entrevistar a una atleta olímpica, regia, orgullosamente, y que bueno, estará próximamente en Río 2016, ya participó en Londres 2012, y aunque usted no lo crea, ella dice que es ciclista, pero fuera del aire yo le dije que debería cambiar de carrera y probablemente cantar, porque siempre anda de gira, pero no. Pero no me equivoqué. No, creo que, bueno, ella lo dice, yo no sé, pero bueno, Ingrid Drexel, perdón, sí. Perdóname. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y por el tiempo de la entrevista. No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, a ver, entramos en materia. El origen profesional, ¿por qué el ciclismo? Sí. Bueno, pues mis papás desde chicos siempre nos inculcaron el deporte, o sea, cualquier actividad física, no nos querían en la casa. Y estuve en 1000 deportes, o sea, natación, tenis, básquet, taekwondo, de todo, ¿no? Claro. Y un verano una amiga me invitó a un campo de verano precisamente para andar en bicicleta, o sea, para aprender a andar en bicicleta. En bicicleta, segura, no en motocicleta, no, ¿verdad? No, bicicleta. Yo pensé que la canción, súbete a mi moto, pero... No, súbete a mi bici. Ok, súbete a mi bici. Sí, perfecto. En bici. Y pues bueno, entramos al curso de verano, yo tenía 7 años, ella estaba un poquito más grande, uh-huh. Y pues era el equipo que se llama Bike Zone, que okay. Hasta la fecha sigue, y el entrenador es cubano, se llama Nelson Delgado, que sigue siendo mi entrenador actual, y pues bueno, o sea, me vio y a mí me gustó, o sea, como que la sensación de la adrenalina, la libertad, o sea, sentir el aire, la naturaleza y todo, pues a mí me gustó, me llamó mucho la atención, y él habló con mis papás y les dijo que sí, pues que sí estaba interesada en quedarme ya en el ciclo escolar, vaya, ya no nada más en el verano. Claro. Y la verdad es que como me había gustado, pues dije que sí, y así fue como empecé. Pero, a ver, yo quiero saber, ok, llegaste al ciclismo en este campamento de verano y demás, pero quiero pensar que hubo obstáculos ya cuando te notaste que tenías el talento, bueno, lo tienes, por supuesto, pero me refiero a que el obstáculo profesional o aquel obstáculo para decir, híjole, pues me quiero dedicar a esto, pero no estoy muy segura si haya posibilidad. No sé si tuviste... Sí, la verdad es que es una decisión difícil y más porque, o sea, a mí me llegó muy chica. O sea, yo empecé a los 7 años y como que no dimensionaba lo que estaba haciendo o hacia dónde iba. Claro. Hasta los 14 años, que digo, sigo estando chica, pero que fue la primera vez que me invitaron a participar como selección nacional. Que realmente no puede ser selección hasta los 17. Claro, pero porque ajá, ese es menor de edad. Exactamente, en entonces sí, 17, 18. Sí, exacto. Pero bueno, a mí me invitaron desde antes porque pues estaba dando las marcas y todo, y me invitaron a participar a un Panamericano. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que la cosa ya iba por otro lado, o sea, que ya no nada más era un hobby y que pues era algo más serio y que en algún momento iba a tener que tomar la decisión de ver si me iba a inclinar hacia el lado profesional o si iba a seguir simplemente como hobby. Y la verdad es que, o sea, después de esa experiencia me gustó mucho, o sea, me fue bien, gracias a Dios, y pues bueno, a lo largo de los años he seguido siendo selección nacional, llevo creo que 8 años ya representando a México, entonces, pues sí, se dice fácil, pero bueno, es difícil, y a esa edad, pues estás cumpliendo ya 15, te estás graduando de secundaria, que si las fiestas de 15 años, que si los viajes, que si esto y el otro. Todas las etapas de la adolescencia. Todas las etapas, exactamente. Y ahí son decisiones que tienes que tomar tú, o sea, de que me desvelo, voy a la fiesta, entreno, tengo competencia, voy a salir, en verano no puedo tener vacaciones porque es cuando son los campeonatos nacionales, campeonatos panamericanos, etcétera, etcétera. Entonces, digo, estás chica y estás, pues, no sé, en la etapa de pubertad donde tus amigas te influencian, o sea, muchísimo, no sé, es una etapa muy difícil. Y la verdad es que yo sí llegué a un punto que como que reventé y dije, me quiero bajar un rato. Entonces... Darte un espacio. Darme un espacio para saber qué era lo que quería. Me bajé 3 meses de la bici. ¿Tres veces? 3 meses, no. 3 meses. No te creas. 3 meses me bajé, y ese verano, o sea, de todo. Viajé con mis amigas como nunca, con mi familia, y disfruté. O sea, me desconecté completamente del deporte. Pero a final de cuentas, como que me di cuenta que pues la fiesta siempre va a estar ahí, los viajes también, y no te deja lo mismo, o sea, no te deja la misma enseñanza, la misma madurez, no te forma como persona. Entonces dije, no, sabes que sí quiero el ciclismo, o sea, independientemente de todos los sacrificios que tengan que hacer, me gusta, es algo que disfruto, que me gusta y que sé que en un futuro me va a ayudar para crecer como persona. Entonces ahí fue cuando dije, pues sí. Tomaste la decisión, obviamente, la decisión. Y ya eres obviamente una profesional, sí, de este deporte. Que a decir verdad, y esto lo quiero agregar, creo que es complicado, ¿no? Yo creo que se le da el espacio porque sabemos que está el fútbol, está el béisbol. Y que sobre todo tú estás destacando siempre. Creo que eso habla de tu determinación y de tu esfuerzo, y eso te lo quiero felicitar. Gracias. Verdad. Ahora, sí. Ingrid, me imagino que creciste viendo a Lance Armstrong. Sí. Es tu mayor ídolo. ¿Tienes a alguien en especial, más allá de tu maestro? Fíjate que Lance, sí, o sea, como dices tú, crecí viéndolo y pues cuando yo empecé, él estaba en su mero boom. Entonces, o sea, incluso todas las bicicletas que yo tenía eran Trek, que era pues su máximo patrocinador, y Giro, y todas las marcas que tenía él, ¿no? Pero sí, yo creo que fue y ha sido el máximo exponente del ciclismo. Lamentablemente, pues tuvo su escándalo que lo marca. Exactamente, que sí nos desilusionó a muchos, pero bueno, yo creo que como él, o sea, independientemente del dopaje, no ha habido otro. Decían que igual era una persona muy, pues muy soberbia y muy malvada con sus compañeros y así, pero bueno, hablando solamente de logros deportivos, creo que logró lo que nadie ha hecho, y pues bueno, yo creo que sí, para mucha gente es ídolo, sí nos desilusionó y todo, pero bueno. Digo, al final de cuentas es humano, tomó creo en su momento la decisión correcta o incorrecta, pero tomó la decisión, punto. Sí, y marcó la época en el ciclismo y en el deporte, por supuesto. Ahora, yo te quiero preguntar, vienen las Olimpiadas a nada, o sea, Río 2016, estuviste en Londres 2012 y has estado en diferentes países, competencias nacionales e internacionales, pero ¿qué significado tiene para ti representar a México? Cada vez que te pones un uniforme con el nombre de México y con la bandera, o sea, siento que es un sentimiento único, no se puede explicar porque pues no todo el mundo tiene ese privilegio de portar la bandera y de representar al país, o sea, porque cualquiera se puede poner una camisa que diga México, pero, o sea, de poner el nombre en alto, creo que no, o sea, no todos tienen esa oportunidad, entonces que tú te hayas ganado esa oportunidad y que puedas hacer algo con ella, no sé, es un sentimiento inexplicable. Y más cuando, o sea, ganas una competencia, que te subes al podio y te ponen el himno nacional, bueno, es, o sea, un sentimiento de patriotismo, orgullo, o sea, y de demostrar que sí podemos, o sea, siendo mexicanos, porque claro que ya a nivel internacional, pues todo el mundo dicen de que no, que los mexicanos, que, o sea, porque están los europeos, los, chinos, los asiáticos. Chinos, los asiáticos, claro. Ajá, los australianos, los, o sea, africanos. Bueno, no, en el ciclismo no tanto, pero en general. Pero sí, o sea, en general, o sea, que está todo el mundo, pero bueno, hablando del ciclismo, las potencias mundiales, que es Europa y Oceanía, por así decirlo, y Asia ahí va más o menos, pero, o sea, demostrar que somos igual de capaces, ¿no? Y que no te hagan menos, o sea, ganarte el respeto ante esa gente y pues con tu patria en la piel, ¿no? Claro, México en la piel, ¿no? Así es. Lo ponemos. Oye, a ver, pero, por ejemplo, ¿cómo ves a la delegación mexicana que, obviamente, yo sé, no puedes hablar por todos porque no podemos generalizar, pero ¿qué crees que le espera a la delegación mexicana en Río 2016? Pues mira, yo creo que México, sí, pues México en sí, digo, yo nada más he ido a unos Juegos Olímpicos, fue hace 4 años y estaba muy chica, tenía 19 años, realmente no conocía mucho de los deportistas que iban como México malamente, pero bueno, se escuchan de todas las medallas, por ejemplo, las medallas de clavados, las medallas del taekwondo, exactamente. Las medallas de tiro con arco, por ejemplo, Mariana Vitea, otra regia que obtuvo medalla de bronce, creo que también ha sido algo histórico. Y bueno, yo creo que como deportistas creo que estamos preparados. Ha habido problemas con, no sé, si quieres decirle, el Comité Olímpico, la CONADE, las federaciones y todo eso, que de cierta manera nos han afectado. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de tener la mira en el objetivo y que lo político se quede en lo político y no se involucre tanto con nosotros deportistas, porque claro que todo eso afecta el rendimiento, Pero bueno, creo que en general es una delegación grande, fuerte, y que si las cosas salen bien y ponemos todo de nuestra parte, que se pueden lograr. Ingrid, yo te quería preguntar, ¿cuántos años más te ves montada en una bicicleta, en el ciclismo, ligada a este deporte, Ajá. que obviamente es tu pasión, claro. pero ¿cuánto tiempo más? Pues mira, yo siempre decía que cuando fuera a los Juegos Olímpicos ya, o sea, me podía retirar en paz. O sea, ¿te vas a retirar ya? Pero... No te retires. No, espérate. Pero fui a mis primeros Juegos Olímpicos cuando tenía 19 años. O sea, okay. estaba... O sea, hablando deportivamente no estaba nada madura. O sea, porque el físico todavía no termina de desarrollarse, todavía no desarrollas todas tus capacidades, etcétera. Entonces, pues no, fue muy pronto y dije, bueno, pues un ciclo más. Ya pasó ese ciclo y ya estamos aquí. Que se pasa volando, la verdad, sí. y bueno, no sé, todo depende de qué pase después de Río. Probablemente, o sea, bueno, no probablemente, hablando de edades y de cuando estás en tu mejor forma deportiva, que es alrededor de los 26, 27, yo para Tokio 2020 tendría 27 años, o sea, estaría en... Se supone que en mi mero... Eso espero. En mi mero punto. Eso espero. Pero realmente no sé, o sea, hasta ahorita llevo 16 años en esto. Okay. O sea, estoy joven, pero es demasiado tiempo. Y claro que quiero terminar mi carrera y no estoy estudiando nada más por estudiar. Quiero ejercer, y pues después obviamente quiero tener una familia y pues dedicarle tiempo a mis hijos, etcétera. Entonces... Realmente no te sabría decir cuánto tiempo más vaya a estar en esto, pero no creo que sea mucho, la verdad. Pero bueno, igual nunca sabes, o sea, el futuro es impredecible y son planes que tienes, pero pues van cambiando día a día, la verdad. Por supuesto. Ahora, cuando venga ese momento, que espero que no sea pronto, porque yo de manera personal te quiero ver compitiendo en al menos dos olimpiadas más. Ojalá que así sea. Pero bueno, cuando pase ese retiro y que llegue ese día, ¿piensas devolverle algo a este deporte? O sea, con las nuevas generaciones, ser el buscador de talento, ser, ¿por qué no?, el Lance Armstrong de México. ¿No piensas eso? Pues sí, yo creo que de cierta manera siempre quedas ligada con el deporte, o sea, y más con la disciplina que practicaste. Claro. No he pensado así a grandes rasgos, o sea, estar 100% involucrada en él, porque pues quiero ejercer en otras áreas, ¿no? Claro. Igual pueden ser áreas involucradas con el deporte, pero no necesariamente con el ciclismo. Entonces, no sé, es algo, siento que es algo muy ambiguo, pero pues sí, digo, primero que nada, dejarle a las generaciones, o sea, pues bueno, a las generaciones futuras de aquí de Monterrey, de Nuevo León y de México, que pues todo se puede lograr, o sea, no... O sea, que no te hagan menos y que no caigas en lo que dice la gente de que por ser mexicano no puedes, esto y el otro. O sea, que confíes en ti y que tengas determinación y, o sea, perseverancia, sacrificio y que vas a llegar hasta donde tú quieras. O sea, no hay otra. Hasta donde tú quieras llegar es hasta donde vas a llegar. Excelente. Ingrid, nuevamente muchas gracias por este tiempo, por las experiencias que nos estás compartiendo y obviamente los consejos que les das a las nuevas generaciones. Gracias. Algo que quieras agregar, tus redes sociales, saludos a tu familia, amigos, adelante. Pues bueno, saludos a toda la gente que siempre me está apoyando y bueno, los invito a seguirme por mi página de atleta en Facebook, la pueden encontrar como Ingrid Drexel, mi Twitter, @IngridDR y mi Instagram, @IngridDrexel. Excelente. Y un servidor, Armando Villarreal, me pueden seguir en Twitter como Mando 23, en Facebook como Mando 23 y de suscribirse también al canal de YouTube Mando 23. Muchas gracias, hasta luego.